esencia de la aurora, tío. E ingredientes, muchos ingredientes y mucha esencia de la aurora. O sea, esta es la guía definitiva, o sea, súper fácil. O sea, es que con esto vas a obtener cientos de unidades de esencia en apenas minutos y además exóticos, de los nuevos. Si es que estás jugando sola, bueno, de los nuevos y de los viejos, o sea, farmear exóticos en general, ¿vale? O sea, hablamos de sectores perdidos de leyenda y maestros, ¿vale? Probablemente a los veteranos no os sorprende tanto, ¿vale? Pero sí, o sea, es el mejor método de obtener estos materiales. Obviamente si lo hacéis con uno o dos compañeros más, es el doble y el triple. Más rápido, ¿vale? Pero si lo hacéis solo también podéis llevar los exóticos, así que os voy a explicar cómo hacerlo solo. Y bueno, una vez sabiendo eso también podéis hacerlo con compañeros para farmear esencia e ingredientes aún más rápido, porque veréis que se farmean ingredientes súper rápido ahí también. Así que dicho eso, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del vídeo. Gracias por apoyarlo y continuamos con ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hacedme caso, las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Entonces, la esencia de la aurora la podéis obtener completando actividades y los contratos de Balvante, pero la mejor forma, como habéis visto, es completando los sectores perdidos en dificultad, leyenda o maestro, ¿vale? Y de hecho, ya habéis visto que los estaba completando solo, ahora veréis el mejor setup para hacerlo solo. Bueno, uno de los mejores, ¿vale? Hay muchos builds para hacer bien estas cosas. El caso es que es el mejor método con diferencia y además podéis farmear exóticos. O sea, en mi caso, tan solo haciendo estos de práctica, he conseguido 2 empuñaduras necróticas. Yo no las tenía. Así que sí, además es un buen método para farmear exóticos. Esto sirve para cualquiera de los sectores perdidos porque todos os dan la misma cantidad de esencia de la aurora y también exóticos dependiendo de cuáles estéis buscando. En este caso vamos a farmear perdición, que es de los más rápidos de completar, ¿vale? Como veis está en dificultad leyenda, ¿vale? Y os voy a mostrar cómo completarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Con la armadura que traigo y también, bueno, ahora os doy todos los consejos de hecho. Pero sí, o sea, es con diferencia la mejor forma de hacerlo. Y como os digo, podéis hacer también cualquier otro de los sectores perdidos de leyenda o maestro, ya sea de la zona muerte europea, perdón, del cosmódromo, ¿vale? O de Europa. Y os recuerdo que la próxima temporada también cambiarán a los de... Por cierto, no lo veis porque me parece que falta un sector mío de ahí. Y como os digo, en la próxima temporada aparecerán también en la luna, irán rotando estos sectores. Y son muy buena forma de farmear no solo esto, sino otras cosas, ¿vale? Como os digo, en este caso farmeamos exóticos, núcleos, materiales, modificadores, de todo, ¿vale? Así que ahora, pasando al build. En mi caso, para ese en particular que tenía arpías, me puse temerario. Para despejar en general, un muy buen arma es Telesto. O sea, Telesto is the best, enfoque el resto. O sea, pues, sabéis que es mi favorita. Pero me puse esto solo por las arpías, ¿vale? Porque había bastantes arpías. Y además, si rompes su escudo, pues puedes romper los de su alrededor. Así que me puse temerario. Ahí, por cierto, también hay Vex que sueltan charcos eléctricos, con lo cual le podéis sacar aún más ventaja. Me puse la escopeta legado, a la cual no le saqué partido, la verdad. Me la puse como un arma de largo alcance. Bueno, entre comillas, un arma potente de largo alcance, ¿vale? Porque tiene buen alcance para hacer una escopeta, para derrotar a minotauros y a los campeones, pero la verdad no terminé usándola, ¿vale? Veréis que utilizo temerario principalmente y la guillotina para limpiar toda la sala, todas las salas. Luego, tengo estasis con distintas habilidades para congelar y fragmentar, veréis que le saco mucho partido y también tengo la ventaja... Bueno, tengo sobrecarga térmica y devorador de oleadas, que la verdad no le saco mucho partido aquí. Buena ventaja que recomiendo no solo para esto, sino para todo en la vida. Luz protectora. Esto hace que con cargas de luz, cuando estés a punto de morir, básicamente tardes más en morir, ¿vale? Es como que tienes un extra de vida cuando te rompen el escudo y es muy, pero que muy notable y muy útil para cuando haces desafíos en solo. Como veis, tengo muchas ventajas para sacarle partido a las espadas en particular, ¿vale? Para obtener más munición. Y también tengo algunas para mejorar la forma en la que utilizo los subfusiles, en la recarga. Y de hecho, le podría haber puesto antibar de fusiles, perdón, de subfusil sería lo suyo, ¿vale? Pero es que con la espada ni siquiera necesita antibarrera, como veréis. Pero sí, os recomendaría antibarrera de subfusil si vais a usar este build en particular para romper las barreras en caso de que os den problemas. Al margen de eso, las granadas estasis congelan, va genial, ¿vale? Bueno, ya ves los fragmentos que traigo equipados y los aspectos por si queréis utilizar los mismos exactamente. No es que les saque partido exactamente a todo lo que veis de fondo en pantalla, pero es lo que traigo en caso de que os lo preguntéis, ¿vale?
Y bueno, ahora vais a ver cómo lo completo, vamos allá. Entonces, como veis, temerario, perfecto para romper escudos. Luego a esa hidra del principio, lo que hago es congelarla y pum, guillotinazo y para cama. O sea, es fácil tumbarla. Luego, lo que realmente vendría a ser preocupante son los campeones, ¿vale? Que vienen directos, ¿vale? De hecho, como veis, con la guillotina también va bien para tumbar rapidísimo a cualquier enemigo y a los minotauros. Obviamente no es tan fácil a acercarse en depende de qué ocasiones, pero cuando podáis pues sacarle partido. Como veis, también le saco partido a la grieta para congelar y bueno, cuando voy a tumbar campeones, en mi caso los congelo casi a todos, ¿vale? En lugar de utilizar modificadores especiales para campeones, los congelo directamente y los derroto. Como os digo, con su fusil antibarrera no tenéis problemas con los antibarrera y con los otros, ¿vale? Es que no necesitáis ni modificador ni congelarlos, la verdad. O sea, es mejor congelarlos para que no tengáis problemas, ¿vale? Y de hecho ahí veis que se me estaba resistiendo un poco, o sea, podéis cargar, como os digo, distintos tipos de builds. Como os digo, la Teleso también va muy bien para limpiar. Y también podéis utilizar desestabilizadores para ese tipo de campeones y lo que necesitéis, ¿vale? O sea, estos son mis recomendaciones. Pero lo principal pues es eso, que los sectores de leyenda y maestro son muy fáciles. Y en este caso os estoy dando trucos para completarlos solo, ¿vale? Y además sacar los exóticos, pero obviamente si te vas con un compañero o dos, pues podéis farmear esencia de Aurora, pero vamos, o sea, el doble o el triple de rápido, de hecho, el doble y el triple de rápido tiene sentido, así que id por ello. Os voy a dejar ahora con el resto del gameplay, os voy a dejar con el gameplay completo para que lo chequéis, ¿vale? Al completo. Y nada, espero que os haya servido de ayuda, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!